contento, realmente estoy contento por los muchachos, porque hemos trabajado una semana, hemos tratado de recomponer todo. Bueno, estoy muy contento porque creo que merecimos el triunfo. Valoro el trabajo de los jugadores, y de repente hemos perdido partido, no es porque quisimos hacerlo, simplemente porque se nos dio el resultado así, sabiendo que teníamos un buen juego. Pero bueno, hoy pusieron lo que había que poner, quizás futbolísticamente no brillamos, pero fue un equipo que donde fue, recuperó, trató de hacer las cosas lo mejor posible, tratamos de que haya algo de juego, y bueno, buscamos siempre la profundidad. Mirá, yo siempre tengo la esperanza, te lo dije a vos la semana pasada, y siempre tengo la esperanza de que quizás la posibilidad está. Hoy ganamos, y vamos a empezar en el domingo, y creo que este puede ser el escalón para empezar a ganar partido. Hay que esperar, dejamos pasar muchas oportunidades, pero bueno, el triunfo sirve para estar tranquilo. ¿Ahora se ponen a mirar lo que pasa en Córdoba? Sí, bueno, pero era importante creer en nosotros, creer que podíamos ganar, y bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Hay que hacer los goles para ganar, y por suerte en el segundo tiempo se jugó mucho mejor todavía y pudimos ganar, ¿no? ¿Se puede soñar todavía? Sí, mientras las posibilidades matemáticamente den, el sueño sigue intacto, ¿no? Sí, nosotros hasta que tengamos chance le vamos a seguir peleando, por el club, por la gente y por nosotros, que queremos andar. Fue realmente un gol que para mí fue muy especial, y bueno, sirvió para sumar y para seguir estando en la pelea. Estaba trabado, fue un centro que no iba a cabecear, me manda que vayamos con el negro a la Cibia. La verdad, un centro pasado, el negro salta bien, me la baja perfecto, y bueno, entro solo al área y solamente la empujé de cabeza.